egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tengo el doctorado en antropología por la UNAM. Mi trabajo de investigación ha sido a partir de dos líneas: una es historia de la antropología en México y el otro etnografía de México. En este afán de seguir por la etnografía, me comencé a trabajar en la Cuenca de México en 2000 aproximadamente sobre los pueblos originarios. Y en esta investigación etnográfica encontré con muchas cosas sorprendentes para existir en la Ciudad de México. Los propios pueblos tienen una organización comunitaria, tienen una religiosidad muy marcada por la tradición mesoamericana y muchos otros elementos, pero entre estos uno que a mí me sorprendió y que encontré fue la danza del guajolote, que se hace en algunas bodas tradicionales en Tláhuac y Xochimilco, me parece, también en Milpalta. Esto es algo que está por explorarse. Pero al haber descubierto, lo he encontrado más bien, esta danza me abrió una veta de investigación que se ha convertido en algo muy rico y muy interesante. En muchos aspectos, el guajolote está entretejido muy finamente dentro de la cultura mexicana. Tan finamente que no lo vemos y sin embargo está presente. Hay muchas manifestaciones en la literatura, en el arte, en donde aparece el guajolote. Pero la etnografía pareciera ser que se ha quedado un tanto rezagada. Entonces, hablar del guajolote es hablar de una parte muy importante de la cultura y la tradición mesoamericana. Lo que voy a dar a presentar es la información reunida en una comunidad de Yucatán, Tzitas, donde fui a ver la danza del guajolote y me encontré con cosas muy sugerentes, muy interesantes, tanto de la tradición yucateca, es decir, de la danza misma en el marco de la danza yucateca, como de la importancia del guajolote o pavo, como le dicen en Yucatán, en la cultura yucateca. Es una presencia enorme, compleja, que tiene una relación muy estrecha con otros animales que llegan después, básicamente con los cerdos. No es circunstancial que la cochinita pibil y el relleno negro sean dos referentes gastronómicos muy importantes en Yucatán. En fin, lo que yo quiero es transmitir esta experiencia de buscar y encontrarme con el guajolote y sobre todo de ver cómo seguir esta línea de reflexión nos conduce a otros aspectos de la cultura regional y de la cultura nacional. De junio a las 12 del día hasta las 2 de la tarde, como siempre ha sido la tradición en nuestro taller de signos, y la presentación se titula La danza de los guajolotes en una comunidad maya yucateca. Así que los esperamos el próximo viernes para compartir esta experiencia de investigación.